Este ha sido como mi bebé. Si andaba por aquí Raúl Ligas también, Raulito Ligas, es nuestro bebé y no nos hemos casado tú y yo, ¿eh? No sé si aquí sigue Raúl. Bueno, Pool 4 son los mineros que tanto nos hablaron cuando nos vendieron el proyecto, ¿se acuerdan? Bueno, en lugar de que tú se vaya una laptop a tu casa y ahí desde ahí se conecte a internet y todo lo que nos habían dicho, bueno, ya no va a ser así. Esto cambió, sin embargo, funciona muy similar. Cada minero, cada máquina de minería, okay, vale $2,000. Cuando tú juntas los $2,000, este te genera $10 diarios directo a Pool 1. ¿Ok? Durante 5 años. Oye, no me alcanza para los $2,000. Bueno, puedes ir comprando fracciones de $20, pero genera solamente cuando completas el minero. Esto es para que no se te pierda el saldo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, $50, bueno, pues vas y compras dos fracciones y luego desde tu pool 1 le avientas otros 10 dolaritos para que tengas los otros 20, para que sean 60 y usas las tres fracciones de minero. ¿Ok? Y esto, así. ¿Cuántos puedo tener? Todos los que tú quieras. Todos los que te dé tu saldo. ¿Ok? Durante 5 años. Y así de fácil es esto. ¿Dudas? Vamos con. ¿Quién Estamos primero? con Aldo. Reinaldo, ok. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, Reinaldo, fuerte y claro. Pedro, ante todo, gracias por esta capacitación porque creo que es súper necesaria. Gracias. Segundo, una duda. ¿Dijiste comprar el minero o alquilar? Es, bueno, ¿cómo le quieres llamar? Sí, normalmente yo diría que es alquilar, porque pues el minero es de la empresa. Sí, digamos que lo alquilas 5 años, ok. Correcto. 5 años son tuyos. No, era esa aclaración simplemente. No, Gracias. de qué. Gaby, adelante. Gaby Prieto. Gaby, Ahora adelante. sí, ya, el micrófono. Me quedó una duda en el. Me parece que en el antepenúltimo Zoom que tuvimos con el señor Nebolla, se le preguntó que cuántos años íbamos a tener el minero en la Pool 4, y él dijo 2 años, cosa que a mí me causó pues inquietud, porque en el white paper dice 5 años. Él dijo que eran 2 años. Entonces, quizá o se confundió o pues ya cambiaron las reglas. Puede ser, pero por lo pronto me apego al white paper. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nadie que. Ok, sigue Oscar. Buenas. Yo más que todo quería generar una pequeña reflexión. Esto está muy interesante y muy bueno. Yo, dentro de estas inversiones y estos manejos que vamos a tener, sería tener bastante inteligencia financiera y buena capacitación, y les agradezco todo este proceso que estamos teniendo que nos hacía falta. Y yo dejo esta inquietud. ¿Qué tan interesante es coger del pool 1, comprar paquetes, o sea, paquetes que son de $24 para que nos dé rendimiento de $2 a partir de los 9 días, o hacer unas inversiones en el pool 4 o en el pool 3? ¿Cuál es más rentable? Mira, al final del día acuérdate que todos tus paquetes van a ser inversiones en los otros tres pools, porque se van a dividir. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer Pedro? Acuérdense, lo que dijo Soraya hace rato es bien interesante. Lo que cada quien haga debe ser su propia decisión y su responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer Pedro? Yo voy
a renovar todos mis paquetes de $24. Renovar. Voy a aumentar mis paquetes. ¿Por qué los voy a aumentar? Porque yo no me esperaba que la renovación fuera a $12. Yo pensé que la renovación iba a ser a 24. ¿Qué sucede? Ya me dio más margen. Entonces voy a comprar otro tanto de paquetes. Aunque sean a 24. Y además, voy a calcular, por ejemplo, si yo tengo, no sé, $2,600 en pool 4. Ah, bueno, pues de mi pool 1 le voy a aventar otros $1,400 para completar otro minero más. ¿Ok? O sea, mi mentalidad ahorita es, sí, ciertamente, retirar, porque necesito recuperar la inversión de lo que ya le metí. Pero mi mayor interés, lo dije siempre en los grupos, es que esto funcione y esto arranque y esto empiece a caminar. Esto es lo que va a hacer que esto empiece a caminar. Si yo vengo y retiro todo, además de que me acabo la liquidez, pues me lo voy a gastar. Inevitablemente e invariablemente me lo voy a gastar. Y seguiremos entonces con la mentalidad de deuda, ¿no? Con la mentalidad de comprar y de gastar y no sé qué. Y esto finalmente es una inversión que se apega a las reglas con las que iniciamos esta capacitación, ¿eh? Con responsabilidad y con cuidado, y pues nada nos garantiza que mañana esto no se acaba, pero por lo pronto, como todo negocio, hay que apostar de manera inteligente. ¿Ok? No sé si contesté, Oscar, pero eso es lo que yo voy a hacer. Invertir en pool 4, renovar mis paquetes, y a pool 3 y a pool 2 lo que se vaya generando. Perfecto, Pedro. Realmente lo que tú nos estás informando y capacitando es excelente, está muy bien. Sí, hay que partir primero de la renovación. Claro. Renovar todos sus paquetes que tengan para efecto de que ese rendimiento de los $2 diario efectivamente nos dé, dado a que va a salir a la mitad. Exacto. Un buen beneficio. Sí, claro, aprovechemos eso. Aprovecharlo. ¿Correcto? Pero correcto. Cuando estamos comprando estos paquetes de invertir los $24, ¿cuál beneficio me da más? En determinado momento yo compro estos paquetes de renovar paquetes o mirar a ver cuánto me da. Pool 4. Ahí te va. Te da más ganancia los paquetes, ¿eh? Sí, es te dan más ganancia. Pero la ganancia se divide en 4 pools. Uh-huh. Y el minero no. El minero te manda $10 diarios directo al pool 1. Eso es lo que hay que sopesar. Y eso ya será una decisión de cada quien. Exacto, correcto. Y hay okay. que estudiar esa finanza. Sí, hay que ver. Por lo pronto muchos ya tenemos cierta cantidad como para comprar mineros. Hay que completarlo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Muy amable. Vámonos con José Roberto, mano. ¿Quién sigue? Sí. La minería se va a comprar con la cantidad que tengas en tu pool 4. No es alimentarla del pool 1. Es lo que tú, con lo que tengas en tu pool 4, de ahí lo compras. Sí, y puedes alimentarlo del pool 1 también. Sí, eso es de ley, ¿no? O sea, el pool 1 es para alimentar cualquiera de los otros 3 pools. Mi pregunta concreta es, esos $2,000, si yo tengo esos $2,000 en mi pool 4, ¿tengo derecho a comprar un paquete minero. De minero? Así es. Ok. Listo. ¿Sigue José? Sí, José. A ver. Listo, José. Ya está activado su micro. Adelante. Gracias. Si yo no tengo, si no, un ejemplo, tengo $1,000, no me alcanza para los 2,000 para comprar
¿necesariamente hay que comprar fracciones de 20? Sí, ahí dividirías 1000 entre 20. Y esas son la cantidad de fracciones que vas a lograr comprar. Ok, Pedro, gracias. No hay de qué. Sigue Adrián Héctor. Sí, casi la misma pregunta que hice antes en el pool 3, pero creo que la hizo el compañero anterior. Si yo tengo en este momento, tengo más de $2,000, automáticamente puedo comprar ya un minero. Correcto. No es necesario alimentar, digamos, poner el 2,000 extra, digamos. No, digamos, mira, digamos que tienes 2025. Ok. Vas a comprar un minero. Sí. Y una fracción de minero de $20. Bien. El minero empieza a generar, como habías dicho, automáticamente o a 24 horas. Así y, es. ¿Y la fracción? La fracción no empieza a generar hasta que se complete el minero. Hasta los 2,000. Así es. Perfecto. No es retroactivo, nada de eso, digamos. No. No es retroactivo ni nada. En cuanto cumplas los 2,000, ahí empieza a generar. Ok, dale, gracias. La única diferencia es que no los pierdes, ¿no? Esos 2,000 ya al tener tú una fracción ya no se van al pool de liquidez. En este ejemplo, claro. En este ejemplo, estos $5 son los que están en riesgo. Yo por ejemplo, le mandaría del pool 1, le mandaría $15 para que estos se conviertan en 20 y compre otra fracción. Bien, pero eso tiene que pasar 30 días para que se vaya. Sí, claro. Al pool de liquidez. Exacto. Bien. Porque, bueno, recordemos que se va a estar alimentando todos los días también. Así es. Bien. Debe haber, yo pienso que va a haber un contador de que te diga, esta cantidad de dinero se te vence tal día, esta cantidad se te vence tal día. O sea, es bien compleja la programación de todo el ecosistema, porque es mucha información la que nos tiene que dar. Sí, sí. Y bueno, algo más o menos parecido teníamos en el 1.0, digamos, o sea, con el tema del almanaque ahí que te iba mostrando y bueno. Sí, una cosa así. En este caso va a ser un almanaque por cada pool, digamos, algo por el estilo. Algo así, todavía no me queda claro cómo lo van a mostrar, porque apenas están con eso. Si se dieron cuenta, el exabrupto de hoy, donde todo el mundo se nos disminuyó el saldo y demás, pues son pruebas que están haciendo todavía con el sistema. Creo que ya volvió, ¿eh? Sí, ya devolvió, se devolvió, pero por lo pronto muchos les dieron infarto. Sí. Sí, la última, la parte gráfica, lo que se ve, lo de menos. Importa es que atrás, en el atrás, digamos, funcione bien. Es correcto, así es. Dale, gracias, chicos. Muy bien, no hay de qué, gracias. Sigue Ale Valtierra. Ale, adelante, puedes activar tu micrófono. Ale, a la una. Yeah. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Ale, buenas noches, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es si hay un límite de mineros que una persona puede adquirir. O sea, si una persona tiene en el pool 4 $100,000, supongamos, ¿puede adquirir todos los posibles? Es correcto. Ok, y otra pregunta. Si una persona saca todo lo del pool 1 y se queda sin un solo paquete activo, pero compró mineros, ¿de todas maneras podrá estar adquiriendo la ganancia o tendrá que tener paquetes activos en el pool 1? No es necesario. Si sacaste todo el dinero y no renovaste paquetes y te quedas con los puros mineros, recibirás la ganancia de los puros mineros. Trabajan independiente. Ok. Y tengo una pregunta que yo creo que es muy importante del pool 1. Uh-huh.
comentaste que se puede retirar todo lo del pool 1 sin tener el 100% a MetaMask, otros wallets sin tener la multa que ponen. Es correcto. Ahorita vamos para allá. Entonces, entonces ahora mi pregunta es, ya teniendo todo en MetaMask, a la hora de cambiarlos a USDT o a la moneda que uno los vaya a retirar, ¿es donde solo puede cambiar el 9.99% diario? Es correcto. Déjame llego al tokenomics y ahorita te lo explico a detalle, porque sí, ahí mucha gente está bien confundida. ¿Cuándo? Por lo pronto, quédate con eso. Del pool 1 a tu MetaMask, el 100%. Sin penalización. Ok, muchas gracias. Listo. No hay de qué. Sigue iPhone. Adelante, iPhone. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok, la pregunta que tenemos acá es que, ¿qué va a suceder con lo que va a estar en el pool 4 después de los 5 años? ¿Qué va a suceder? Ya. Vaya, se vence, se caduca. ¿Se qué, perdón? Se caduca, seguramente. Se caduca, sí. Solamente va a expirar y ya hay que hacer la nueva inversión y todo va a comenzar como de cero. Es correcto. Ok, nada, solamente. Gracias. Nada más multiplica 365 por 10 por 5. Por 5, ok, sí, ahí va a estar la ganancia. Listo. Sigue, ok, Reyes. Gracias. Bye. Nadie que... Adelante, Reyes. Sí, es la pregunta que iba a hacer la chica. Pensé que era el pool también como el 3. No es, se pierde aquí en este caso en el 4. No se pierde porque ya te dio cuánto a ganar en 5 años. Bueno, aparentemente sí. No, aparentemente pero... no. Efectivamente. Bueno, entonces. A ver, 10, 365 por 10 son 3,650 por 5. Es más de lo que cuesta el pool, el minero. 3,650. Bueno, sí, esa era la duda que tenía. Claro que sí. Y del pool 1, entonces sí podemos sacarlo todo. Todo. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Vamos para allá ahorita. Sigue Nicanor. Adelante, Nicanor. No, que los únicos problemas que van a tener las niñas de los 5 años es saber qué van a hacer con toda esa plata en 5 años. Sí, claro. Un detalle, frente a los 3,000, a la tarjeta. Una cosa son los sistemas de manejo, de uso, que hoy en día son dos billeteras, ¿cierto? MetaMask y True Wallet. Pero otra cosa son las políticas con que se generó el Family Token. Y el 9.9 están dentro de las políticas de generación del Family Token. O sea que yo no creo que por más de que tengamos tarjeta, estemos exentos de ese 9.9. Es cierto, probable. Es la política de la moneda como tal, no del sistema de gasto. Es correcto. Por eso, ahí yo les sugiero, no comamos ansias, dejen que salga y veamos a ver cuáles son las... Sí. las... Porque mira, hay otra situación. Por ejemplo, estamos hablando de que la comunidad traigamos... comercios que acepten como medio de pago Family Token. Entonces, es muy probable que esos comercios estén en una lista blanca y lo que tú consumas en el comercio esté exento del 9.9%. O sea, eso tenemos que esperar a ver cómo se comporta. Toca esperar que llegue y que puedan modificar esa política de la moneda, del Family Token. Sí, sí pueden, porque en listas billeteras, en lista blanca. Ah, perfecto. Muchas okay. Gracias. Ya está, listo. Terminamos pool 4 con Perla Ledesma. Adelante, Perla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más una pequeña aclaración. Ahorita que una persona te preguntaba que qué convenía más, tú hablabas de que el minero da $10 al día, mientras uh-huh. que un NFT
nos da pues ya una cuarta parte, ¿no? De los $2. Pero yo hice un cálculo matemático donde con $2,000 yo aproximadamente compraría 83 paquetes. Vámonos dejando en 80. 80 me da, en teoría, $2 por día, serían $160, pero solo una cuarta parte se va a mi pool 1, o sea, hace $40. Quiere decir que $2,000 me dan $40 al día, cuando un minero $2,000 me da 10, ¿no? Pero mira, ahí es que volvemos a la precesión que hablaba yo en el inicio. No, aunque se te divide en 4, los otros 3, como quiera, de alguna manera te genera. Esto, esto comprendamos algo. Si se hizo esta división, fue para que todo el ecosistema sea sostenible. Entonces, finalmente todos vamos a tener en algún momento saldo en Pool 4 para comprar mineros, porque los mineros, acuérdense qué es lo que alimenta todo nuestro sistema, la minería en la nube, que finalmente esto es el que va a alimentar, el Pool 4 es el que va a alimentar todo el sistema. Ok, no, yo lo entiendo perfecto, yo estoy feliz aunque me dividan en los 4 pools, no importa. Yo nada más hablaba de qué rinde más, y yo en mi percepción personal creo que rinde más ahorita en el 1, porque el 1 me va a dar, digo, en los NFTs, perdón, en los de $24, me va a dar $40 esos $2,000. Claro. Incluso puedo hacer interés compuesto mucho más rápido con $40 que con 10. Es que, y además tienes esta relación, tienes una relación $2 con $24. Correcto. Esa es tu relación. Y en el otro tienes $2,000 contra 10. Entonces, esta relación es mayor. Sí es más rentable como tal. Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, chicos. Vámonos entonces a lo último.